¡Hola! ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Subnautica. Esta vez el capítulo número 16. ¿Qué? ¿Por qué no subes? Ahora. Y bueno, si os acordáis, en capítulos anteriores nos quedamos justísimo aquí, ¿vale? Recolectando materiales. Tengo la voz todavía un poquito tocada, así que si me escucháis diferente es porque tengo la garganta un poco mal, ¿vale? Pero tengo la suficiente fuerza para grabar Subnautica. Espero que me dé también la voz para grabar Detroit Become Human, ya que hoy estoy un poquito mejor. Pero lo dicho, tengo la voz diferente, un poco más ronca, un poco a lo mejor más aguda, no lo sé. Así que probablemente me oigáis el vídeo un poco diferente, es por eso, ¿vale? Estoy malo. Y claro, estos últimos días he estado grabando lo mínimo indispensable, es decir, Outlast, ¿vale? Y ahora, por fin, hemos traído de vuelta Subnautica. Bueno, mi intención sería hoy traer Subnautica y Detroit Become Human, a ver para lo que me da la voz. No sé si voy a poder traer Subnautica seguro, pero Detroit Become Human no lo tengo claro. Gente, hemos terminado Outlast. Para la gente que no lo sepa, mi intención es mañana o pasado, en estos próximos días, traeros Until Dawn, así como de serie de terror, de medias. ¿Por qué? Porque el 14 de octubre sale en Game Pass Scorn, un juego survival horror que tiene una pintaza impresionante, muy perturbadora, y que os invito a ver en el canal cuando salga. Va a salir en Game Pass, así que lo grabaremos formato Twitch, vía Twitch, ¿vale? Lo grabaré vía Twitch y luego lo subiré a YouTube, porque obviamente en YouTube todo tiene muchas más visitas y la gente lo ve más, porque claro, soy consciente de que hay gente que no le gusta Twitch, o no lo ve normalmente, o no está en el momento del directo. Entonces, quien está en el momento del directo, que se meta, tiene el enlace del Twitch en la página de más información del canal, y que no, lo verá en YouTube tranquilamente, que a mi parecer YouTube es mejor plataforma que Twitch, al menos de contenido de creador, me gusta mucho más. Bueno, como podéis observar, estoy un poco malo todavía en la garganta, ¿vale? Así que... ¿se está moviendo esto? ¿Se está moviendo? ¿What the fuck? Así que bueno, probablemente me veáis un poco malillo, ¿vale? Realmente me duele bastante la garganta. Estoy aquí bebiendo agua. Y bueno, me tomé una pastilla hace un rato, así que ahora me hará efecto pronto y podré grabar mucho mejor. Pero bueno, que sepáis que es por eso, probablemente me veáis que... pues bueno, que grabaré un poco más pausado, sin hablar tanto. Será la voz un poquillo más lenta. No quiero forzar realmente la garganta, ¿vale? Entonces, esperemos que mañana esté todavía mucho mejor para ver cómo va toda la historia. Bueno, callándonos ya un mes, vamos a seguir explorando toda esta zona que teníamos aquí, ¿os acordáis? Porque ahora nos vamos a ir más para abajo, porque sí, efectivamente se puede bajar más todavía. En el capítulo anterior estuvimos recolectando recursos que, por cierto, ya he dejado en casa, ¿vale? Un montón de cobre, un montón de cosas así, níquel, etcétera, ¿vale? Voy a darle caña a esto. Y vamos a bajar por aquí. Voy a poner la cámara, porque vamos a bajar por aquí. Ay, madre mía. Realmente no sé qué he pillado, si he pillado COVID, si he pillado un resfriado simplemente. Hoy simplemente cogí frío en la noche, pero realmente me duele bastante. Y me resulta difícil poder hablar y comentar un vídeo, ¿vale? Estoy haciendo un gran esfuerzo para grabar esto, la verdad, así que os pido por favor que lo consideréis, ¿vale? Y que me perdonéis por hablar un poco más ronco, un poco menos activo, básicamente. Pero bueno, me voy a callar ya, voy a dejar de dar pena y vamos a seguir bajando, porque por aquí... porque por aquí tenemos la zona de lava. Aquí tenemos ya los primeros bichitos graciosos, que son esas pequeñas larvas, ¿vale? Que ya los iréis viendo. Estamos a una profundidad aproximadamente de 1000 metros, unos 1100, ¿vale? Pero todavía hay que bajar más. Vale, aquí tenemos gente graciosa. Cuidado, 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 cuidado. Una cosa que tengo pensado, ¿vale? Es, quiero mejorar obviamente los dos dispositivos
lo diré. De aplastamiento, ¿vale? Entonces lo que tengo pensado hacer es... Con el del Prosfit me lo llevaré a casa, pero con el del Cyclops lo quito rápidamente, lo meto a arreglar, lo meto a hacer, ¿vale? Alguna mesa de esas cerca. Y lo pongo rápido, ¿vale? Para que no esté mucho tiempo a tanta profundidad, porque claro, subir el Cyclops ahora es un coñazo gigante. Creo que ya tenemos a nuestras primeras invitadas. Ah, pues no, pues todavía no. Realmente tengo la garganta muy mala, gente. Pero no quería dejaros con tanto tiempo sin un capítulo Subnautica, que aunque sea un poco de peor calidad de lo que suele ser, porque normalmente comento yo, vosotros sabéis que soy una persona que comenta muchísimo, que grita. Entonces, realmente esta situación es muy rara para mí, porque además no suelo ponerme enfermo. Me cuesta mucho ponerme enfermo. Y cuando me pongo enfermo, me pongo muy enfermo. Así que como podéis entender, pues es una sensación bastante rara. Vale, hemos llegado... hemos llegado a la zona... A la zona central. Vamos a apagar esto. Vamos a abrir esto. Y vamos a bajar... Con nuestro querido Prosfit a las profundidades. Estamos a unos 1200 metros, 1250... No podemos sobrepasar la barrera de los 1300, ¿vale? Eso es importante saberlo. Y aquí tenemos el primer atisbo de minerales importantes, ¿vale? La cianita. Con esto vamos a poder mejorar el módulo de profundidad del Prosfit y el módulo de profundidad del Cyclops. Aparte de otras cosas, ¿vale? Ya tenemos a nuestra primera invitada. ¿Habéis oído ese ruido? Muy bien, probablemente hayáis... Joder, la voz. Probablemente... Como decía, probablemente, ahora sí, probablemente hayáis oído ese ruido de... ¡Wii, wii, wii! Vale, ahora voy a enseñar qué es eso, ¿vale? Vamos a terminar de perforar esto. Ahí está, mucha cianita. Ah, espérate, que le he dado al botón que no era. Lo acabáis de ver, ¿no? Este bichito, ¿vale? Lo vamos a hacer un escaneo, así rápido, para que veáis cómo se llama. Se llama larva de lava. Tampoco es que se hayan esmerado mucho con el nombre, ¿vale? Pero esta pequeña larvita le gusta pegarse a lo que viene siendo el Prosfit, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Con un objetivo muy fácil, ¿vale? Bueno, al Prosfit y al Cyclops, a todos los objetos energéticos, con el objetivo de chupar la energía. Estas larvas se encargan de comer energía, ¿vale? Básicamente lo que comen. Y entonces, claro, por eso viven en una zona de lava, una zona donde hay energía térmica, ¿vale? Por eso pueden vivir aquí, pero sobre todo les gusta mucho la energía altamente potente y esa energía eléctrica que sueltan nuestras máquinas, esa energía súper potente, ¿vale? Vale, hay que tener cuidado de no caernos a la lava, porque sí que es verdad que el Prosfit resiste perfectamente la lava, pero le hace daño al casco, ¿vale? Y pese a que la resiste bien y no la va a reventar, sí que es verdad que le hace daño. Entonces, oye, ¿esto no está dando nada o qué me estás contando? Vale, no está dando nada. No está dando nada. Esperemos que dé algo, porque si no... Vale, dos fragmentitos de cianita. Se acaba de pegar otra. Son muy abundantes. ¿Dónde la tenemos? En la espalda, ¿no? Vale, tenemos aquí, además está infectada y todo. Sí que es verdad que la voz la tengo como en plan vaivén. A veces me duele bastante, hablo menos. Otras veces, como ahora por ejemplo, estáis teniendo suerte, no me duele tanto y puedo hablar un poco más alto, puedo hablar un poco más fluido, ¿vale? Yo os cuento mi vida, que si a alguno le interesa así, si no, pues bueno, pues nada. Para eso buscaros un gameplay que no os he comentado, ¿no? Supongo. Es broma, hombre. Vale, vamos a coger toda esta cianita. No sé cuánto tengo, cuánto me queda. De hecho, voy a mirarlo un momentito porque a lo mejor ya es suficiente. No, vamos a coger un poquillo más. Ahí está, vamos a coger un poquillo más de cianita. De hecho, no sé si tengo el constructor. A lo mejor podríamos incluso mejorar ya los módulos de profundidad, porque aquí seguro que tenemos todos los materiales necesarios para eso. Pero necesitamos el constructor. Entonces, ¿tengo el constructor en la mano? Encima, no tengo el constructor. Me lo habré dejado en casa.
Vale, me deja el constructor en casa. No problema, ¿vale? Porque lo que queremos hacer era esto. Esto está hecho. Vale, vamos a ver un momentito cuánto vale la mejora. Ah, bueno, claro, no lo podremos ver, ¿no? Vale, no podemos verlo, efectivamente, vale. Vale, no podemos verlo, entonces voy a hacer plan B, ¿vale? Porque todavía no quería enseñaros esto, ¿vale? Quería esperar al próximo capítulo y rematar la serie ya casi. Pero bueno, pero así avanzamos un poquito y este capítulo es un poco más ameno. Vale, hay una zona que es esa de ahí concretamente, vale. Aquí tenemos a... Claro, en la primera temporada, que yo no sabía nada, vi esta cosa y me pegué un susto que... Porque claro, tú has visto qué pedazo bicho, ¿no? Esto es cuidado que echa fuego. Vale, me ha dado un pedazo petardazo. Vale, relax, ¿vale? Tranquilo, que no he venido a molestarte. A ver, relájate, por favor. Vale, aquí no se mete, no le gusta. Esto es un dragón marino, ¿vale? Básicamente. Aquí tenemos la entrada a una de las instalaciones alienígenas más importantes, ¿vale? Ya os lo voy adelantando, os voy a hacer un pequeño spoilercillo. Aquí tenemos una pedazo de instalación alienígena, así que vamos a entrar. Vamos a coger este huevito, que me interesa. Realmente está bastante cabreado el dragón de mar. Bueno, es una criatura que, ¿qué quieres que te diga? No nació feliz, la verdad. Feliz no nació. Y acabamos de llegar, gente. Aquí tenemos, para que no lo sepa, la instalación térmica. De aquí es donde sacan la energía los alienígenas. Y por eso todos sus sistemas, incluido la plataforma de ejecución, siguen funcionando a día de hoy. Pese a que parece que ya no hay mantenimiento, aparte de los robots, claro. Porque toda esta red, ¿vale? Se reabastece a partir de esta energía térmica, ¿vale? Vale, acabamos de entrar. ¿Veis? Porque, por ejemplo, hay estas arañitas que son robots. Aquí tenemos algo muy importante, ¿vale? Habría que hacer uno de estos. Va a haber que hacerlo, posiblemente. Actividad térmica. Acabamos de ganar un trofeo en contra de la planta térmica. Perfecto. Vamos a taladrar estos cubitos de iones. ¿Vale? Porque son importantes. Y ahora veréis, ¿vale? Una revelación muy, pero que muy importante todo esto. Ya, cuando os dije que nos acercábamos al final de la serie, ¿vale? Es porque es verdad, nos acercamos al final de la serie. Y muy pronto vamos a empezar con la nueva serie del Dying Light, que sé que muchos le tenéis ganas. Vamos, me lo imagino, ¿vale? No me lo habéis dicho, pero sé que muchos le tenéis ganas porque es un juego que lo petó en su día. Y es un juego bastante, bastante bueno. Además da sus pequeños sustillos de vez en cuando. No es de miedo, pero da sus pequeños sustillos. Vale, vamos a activar esto. Ah, bueno, claro, espérate. ¿Puedes? Gracias. Dame uno. Gracias. Insertamos esto que, bueno, ya os acordáis de que era un teletransportador, ¿vale? Pero no me acuerdo a dónde nos lleva, pero lo vamos a dejar activadito. Vale, podemos ir por ahí abajo. O podemos ir por aquí. O bueno, de hecho, de ahí venimos, ¿no? No. Ah, vale, esto es otra entrada. Vamos a bajar. Así bajaba, así. Vale. Y nos vamos a quedar aquí porque más no podemos pasar con el Prone Suite. Vamos a bebernos una botellita de agua, que me he llevado agua, preparadito. Y hostia, vale. Necesitamos una tabla morada. Vale, vale, no problema. Vamos a coger esto y conseguiremos una tablilla morada, que es muy fácil en realidad. Datos del fósil. Datos fósiles registrados de la roca volcánica que fue excavada para construir la instalación alienígena de producción de energía. Ha sido posible extrapolar un cierto número de datos clave. Divergencia genética. Los alienígenas registraron datos sobre restos orgánicos indígenas que se originaron hace entre 10.000 y 1.000 años. Las formas de vida registradas presentan una correlación genética inusualmente baja con las encontradas ahora en 45-47. Evento de extinción. Las muestras de suelo de hace 1.000 años contienen concentraciones un 300% más altas de restos orgánicos que el promedio del suelo. Los datos respaldan un evento de extinción masiva que mató a la mayoría de las especies y obligó a una rápida adaptación a la supervivencia, vale.
Vale, gente, necesitamos dos diamantes. Es muy fácil, ¿vale? Hacer tablillas moradas. No nos va a costar nada porque ya tenemos el primer material que necesitamos, que son los cubos de iones. Y el segundo material que necesitamos son diamantes. Mira, por ejemplo, ahora la voz la tengo un poco peor. Va y viene, según le da la gana. Vale, la pregunta es que aquí no sé si vamos a poder encontrar diamantes. ¿Vale? Porque estamos en una profundidad tan alta que ni ellos mismos se forman, ¿vale? Hablo en el juego, ¿no? En la vida real no sé qué condiciones físicas y químicas han de... ¿cómo se dice? Manifestarse para que se forme un diamante, la verdad. No soy químico. Vale, nos vamos acercando por aquí. Y vamos a volver. Sí que es verdad que cianita sí que se forma mucho. Y... ¿cómo se dice? Y azufre cristalizado también, pero diamante no lo recuerdo. Pero vamos, no hay ningún problema. Y si hay que volver para atrás, se vuelve para atrás. Pero bueno, debería de haber esquistes por aquí en algún lado. Aquí no, ¿vale? Aquí no va a haber. Aquí sobre todo hay azufre. Pero me estoy refiriendo de afuera. O eso espero, espero que haya esquistes. Mira, y magnetita. Por aquí, hostia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Vale, vamos a observar. A lo mejor incluso hay un depósito de diamantes. Nunca he visto, la verdad, un depósito de estos de diamante. Pero mira, aquí tenemos un esquiste, así que eso nos respalda la teoría de que, bueno, oro nos ha dado, pero si hay un esquiste aquí significa que hay más. Así que con que nos den un par de diamantitos, no sé cuántos necesitamos, creo que es diamante por placa. Con que nos den un par de diamantitos es suficiente. Importante no perder esta localización, ¿vale? Porque tampoco quiero... quiero perderla. Vale, y ahí tenemos otro esquiste. Vamos a romperlo, por favor. Vale, mira, nos ha dado un diamante, perfecto. Uy, ¿qué es eso que hay ahí? Ah, un curvador gracioso, ¿no? Un curvador un poco gracioso. Volvemos a subir porque creo que ahí estoy viendo otro. Aunque no sé, no lo puedo confirmar. No, aquí no estoy viendo otro. Pero mira, sí, aquí hay otro. Pues si nos diera otro diamante sería maravilloso. Bueno, nos ha dado litio. Cuidado porque nos está dando hostias el otro. Aquí hay otro, creo. ¿Aquí hay otro? No. Nos está dando hostias el... esta cosa graciosa de lava. Que a mí no me hace gracia, la verdad. A ella a lo mejor le hace un poco de gracia. A mí no. ¿Otro de litio? Me cago en la leche. Si es que cuando quiero litio, no me sale litio, me salen 23 diamantes. Y cuando quiero diamantes, pues me sale litio. Es la maldita ley de Murphy, gente. Y hay... hostia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Madre mía. Espero mañana estar mejor porque mañana quería grabar muchos vídeos. Quería grabar Subnautica. Quiero grabar... Until Dawn, quiero grabar Detroit, que voy bastante atrasado también. Quiero grabar de todo. Y si sigo así de mal, no sé si voy a poder grabar tanto. Pero bueno, lo veremos, gente. Lo veremos y ya está. Hostia, ahora de repente hay un montonazo de... oh, mira, aquí hay magnetita de color rojo, no sé por qué. Así de la nada. Aquí hay, a lo mejor aquí dentro, en esta pequeña cavidad. Mira, 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 mira. Aquí tenemos un esquiste que con suerte, con mucha suerte, es un diamantazo perfecto, maravilloso, espectacular, vale. Tenemos que irnos al Cyclops. La cosa es que estoy barajando ir nadando. Porque claro, ahora mismo, es que ni siquiera recuerdo dónde está lo de la... ah, vale, está ahí, está ahí, está ahí. Vale, está ahí. Puedo dejar el pronsito aquí, repararlo, por supuesto. Y irme nadando. ¿A cuánto está? A 600 metros. Pero es que está la cosa esa ahí afuera. Vale, no me la voy a jugar. Voy a repararlo, eso sí. Pero no me la voy a jugar. Porque con esa cosa afuera me pega un bocado. Y no es que me muera. Es que directamente... no me quedan átomos de mi cuerpo, ¿vale? La verdad es que llegas un poco tarde. No te lo voy a mentir. No te voy a mentir. Llegas un poquillo tardecito. Eso es un fósil muy gracioso.
Es una cabeza de Reaper Leviatán, más o menos, ¿vale? Tampoco... Vale, venga, que vamos a llegar ya al Cyclops. Va a dejar el Pronsit fuera, ¿vale? Tampoco es una zona tan peligrosa. De hecho, esta zona, la zona de lava, es de las zonas menos peligrosas que hay, porque es en la que menos criaturas hostiles hay. Hay muchas rayas, hay muchas sanguijuelas que sí, que son putadón, pero no te atacan. Está el emperador marino, bueno, el emperador marino no, perdón, el dragón marino y estos bichos de lava, pero vamos, que tampoco es para tanto. Vale, aquí tenemos esto. Y efectivamente, usa dos diamantes. Hostia, pues vale, vale, pues tenemos un problemón. Porque usa dos diamantes, yo pensaba que usaba uno, no, no, usa dos. Vale, no hay problema, no hay problema, en realidad no hay problema. Vamos a buscar, porque por aquí seguro que hay más esquistos. Y vamos a conseguir otros dos diamantes. Para ver si ya lo dejamos finiquitado, porque me gustaría coger también la tablilla azul. Mira, aquí de hecho hay dos esquistos. Vamos a cogerlos, cuidado. Coge esto. Bueno, uno de oro. En fin, estaba a clarinete de que no me iba a dar diamantes todo el rato. Mira, aquí me ha dado uno, perfecto. No veo ningún otro. Vamos a volver a meternos. Por cierto, también me gustaría en un futuro, ¿vale? Ahora no, ni de coña. Traer Subnautica Below Zero. Es una lástima que lo hayan quitado de Game Pass, ¿vale? Tampoco tenía pensado grabarlo recientemente, pronto, ¿vale? Pero es una lástima porque probablemente lo tenga que adquirir, ¿no? En un futuro. No estoy hablando de algo cercano porque al haber acabado Subnautica, porque estamos a punto de acabar, ya os lo digo yo, grabar Subnautica Below Zero, no sé, tampoco le veo muchísimo sentido. Habría que esperar un poquito por lo menos. Vale, me queda un diamante. Con un diamante más. Bueno, aquí tenemos ya el lugar a donde nos va a llevar. Bueno, por ahí se va al final, ¿vale? A la última zona donde tenemos que ir. Mierda, oro. Ya podría haber tocado un diamantito guapo, ¿no? Mira, aquí hay otro. A lo mejor suena la flauta, esperemos que no toque litio. Vale, ha tocado un diamante mágico y ya lo tenemos todo. Podemos ir, voy a coger trucubellones. Podemos ir al Cyclops, que está a nada, muy cerca, y ir directamente a la instalación térmica a abrir esas dos puertas. Una para coger la... ¡Uy, qué rápido! Para coger la tablilla azul, que ya sabéis que las tablillas son llaves, pues esa llave la necesitamos. De hecho, no sé ni por qué estoy subiendo, pero bueno, subo y ya está. Y la otra, para conseguir entrar a la zona esa de energía que habéis visto, ¿vale? Así que venga. Dos tablillas moradas, vamos a comer y beber. Los melomármoles estos mágicos. Ñam, 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 ñam. Perfecto. Vamos a romper uno. No sé cuánto tiempo de vídeo llevamos, 23 minutos, vamos sobradísimos, vamos muy bien. Para lo que os quiero mostrar hoy, vamos genial. Vale, y nos podemos ir. Perdonad también si estoy un poco menos elocuente. Realmente, esta mierda de cosa que me ha tocado, porque es una mierda lo que me ha tocado, no sé ni lo que me ha tocado. Me deja un poco tonto, ¿vale? Un poquillo aturdido. Entonces, comentar y tener claras las ideas me cuesta un poquillo, ¿vale? Espero que no me lo tengáis en cuenta y espero... Bueno, también es verdad que ahora al grabar Detroit yo creo que me va a resultar mucho más cómodo, ya que el Detroit no es un juego en el que se requiera muchísimo más comentar, porque al final en Detroit con comentar lo que está pasando ya te vale. En Subnautica os tengo que dar un poco de conversación porque al final soy yo yendo de un lado A a un lado B haciendo cosas, básicamente. Bueno, ahora os voy a contar lo que vamos a hacer. Vamos a conseguir, cuidadito con el bicho. Vamos a conseguir, cuidado con la cenita. Vamos a conseguir con las tablillas moradas entrar a la zona de energía, la zona principal de energía de la instalación térmica, y conseguir la tablilla azul, ¿vale? Con todo eso vamos a poder seguir avanzando in the historia. Mira, os voy a enseñar de hecho lo que le hace la lava al Pronsit, ¿vale? Yo estoy ahora en la lava, ¿vale? Como veis, la resiste bien, porque la resiste bien, pero le baja la vida.
bastante rápido, no lo suficiente como, por ejemplo, le bajaba la vida al Simoth el ambiente ese tóxico, que realmente se lo bajaba bastante rápido. Pero se la baja rápido. Imaginaos el Simoth aquí abajo. Hombre, no puede llegar, ¿no? Pero imaginaoslo. Vale, vamos a dejar el próximo aquí. Insertamos la primera tablilla morada. Esto se apaga, ya podemos pasar. Y cogemos. Vamos a escanearlo. La tablilla azul. Ya podríamos hacer una réplica si lo necesitáramos. Aunque ya os voy diciendo de que hay solo. Esto solo por si la pierdes. Porque hay solo una. No me esperaba eso. Bueno. Ya en su momento os explicaré qué es todo, ¿vale? Os explicaré la historia porque sí que es verdad que hay un poquillo, es un poco ambiguo algunas cosas, pero bueno. Y hemos llegado. Esta es la instalación eléctrica. Básicamente, estos generadores consiguen la energía a partir de la energía térmica, ¿vale? Y la distribuyen. Esta es la planta térmica alienígena, ¿vale? Que realmente es una planta muy eficiente, porque si puede tener un láser, macho. Este sistema está convirtiendo directamente la energía térmica local en la corriente eléctrica con un 90% de eficiencia. La mayoría de esta energía está siendo almacenada en dispositivos parecidos a baterías que se encuentran en la propia instalación, cada uno de los cuales guarda suficiente energía como para alimentar una pequeña ciudad durante un año. Sin embargo, parte de la energía está siendo drenada, probablemente para ser distribuida a otras instalaciones del planeta. El sistema parece estar completamente automatizado y teniendo. Automatizado. Teniendo en cuenta los mecanismos implicados. E ininterrumpible, claro. Teniendo en cuenta los mecanismos utilizados. Vale. Posición de la instalación principal alienígena actualizada. Zona volcánica conectada con este sistema de cuevas sureste, sur-sureste de esta posición. A 1,4 kilómetros bajo este nivel del suelo. Es decir, que necesitamos la mejora de profundidad sí o sí. Y vamos a coger esto porque es muy importante. Energía de iones. A partir de ahora vamos a poder utilizar los cubos de iones, ¿vale? Para hacer baterías y células de energía con ellos. Es decir, que tendrán tres veces más. Yo que sé, un montón más de energía. Aquí pega un lagazo impresionante. Vale, antes de finalizar el episodio, porque realmente nos queda muy poco, es decir, posiblemente el capítulo que viene, que a lo mejor lo hago un poco más largo, de 1 hora, 40 minutos, 50, no lo sé, sea el último episodio, ¿vale? No lo tengo claro, pero posiblemente sea el último episodio. No lo sé, a lo mejor hago dos episodios seguidos para terminarlo ya, pero mi intención sería que mañana acabar ya. El este, vale, vamos a usar el portal. De hecho, creo que no hemos usado ningún portal de estos nunca, ¿vale? Pero esto es un teletransporte. Ahora lo vais a ver. No me acuerdo a dónde nos lleva. Eso sí te lo puedo asegurar. Vale, estamos en ni puta idea. Bosque de setas, bosque azul, isla refugio. Estamos en. No lo sé. Isla Arma, vale. Estamos en la zona de Isla Arma, lo cual está muy interesante. Vale, eso está guay, eso está guay. De hecho, mira, de hecho no vamos a terminar el. Perdón, le he dado una hostia al micro. No vamos a terminar el capítulo de aquí todavía. Sí, de hecho no vamos a terminarlo. Y os voy a decir por qué, ¿vale? Vamos a viajar un momento. Os voy a decir por qué. Con el Pronsuit, ¿vale? Subidos en él, podemos utilizar la red de teletransporte. Entonces, podemos ir rápidamente a casa, mejorar el módulo de profundidad y enseñaros la instalación de contención principal, ¿vale? Que es a donde vamos. Y así el capítulo dura un poquillo más, ¿vale? Al menos hasta llegar allí, ¿vale? Yo creo que sería lo óptimo. Vale, estamos en la zona de Isla Arma, en el teletransportador de aquí abajo. Uy, había visto algo ahí, qué raro. Es decir, lo de la red de teletransporte alienígena es la leche, fuera coñas. Vale, ahora tendríamos que ir a casa, pero tenemos
todos los elementos necesarios en casa para hacer la mejora, ¿vale? Absolutamente todos. Y realmente con ir con el PromSuit hasta allá me sirve, ¿vale? Es decir, no necesitamos realmente mejorar el Cyclops, ¿vale? Para bajar hasta allá abajo porque no es necesario. Pero bueno, ya era solo por gusto propio. Vamos a ir hasta casa. Vamos a venir por aquí y vamos a ir hasta casa. Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Porque tampoco quiero daros la chapa con yo yendo hasta casa, ¿vale? Y acordamos que en estos momentos iba a hacer corte, así que corte y nos vemos en unos segundos. Vale, gente, hemos vuelto a la transición y realmente es bastante barato todo, porque fijaos que para la mejora del PromSuit necesitamos 2 de litio, que ya lo acabamos de conseguir. Uy, perdona, tengo hipo. 2 de litio, que ya lo acabamos de conseguir. 5 de titanio, que lo acabo de coger. Y 3 de cianita. Así que vamos a coger la cianita de aquí. Bueno, realmente vamos a cogerlo todo. Fijaos que hemos conseguido bastante cianita. Me parece bien. Uy, de hecho, demasiada. Uy. Y voy a... También tengo muchos mocos, aviso. Vamos a hacer esto. Vamos a coger, porque ya que nos hemos deshecho de un montón de materiales, ahí lo habéis visto. Vamos a coger más cianita. ¿Qué haces dejando esto aquí, crack? ¿A dónde vas? Vale, ya tenemos la mejora construida. Voy a guardar esto aquí. Creo que los diamantes podríamos guardarlos en otro lado y guardar la cianita que queda aquí. ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿En serio? Vale, mira, voy a coger magnetita, ¿vale? Porque voy a hacer una cosa. Vamos a guardar aquí los cubos de iones. Y en cuarzo, en teoría, donde debería estar el cuarzo, voy a meter los diamantes también. Es que no me cabe nada, gente. De hecho, es que aquí ya no me cabe directamente tampoco. Estoy por hacer más de estos, más... Para ganar unos pocos espacios. Más kit de cableados. Porque realmente es que tenemos tal volumen de cosas. Esto ya fuera de cámara, si me apetece, ¿vale? Porque tampoco es que lo necesitemos a día de hoy. Lo reordenaré. De hecho, es que fijaos la cantidad de cosas, ¿eh? Vamos a usar vamos a hacer un pequeño alambre. No, de hecho, voy a coger el cobre porque también lo necesitamos. Guardo esto. ¡Ay, madre mía! Es que realmente tengo mucha mucosidad, ¿vale? Entonces, lo siento si me oís eso. Vamos a hacer dos mejoras de alcance de la sala de escáner para tenerlas, básicamente. Y dos mejoras de velocidad, que es con plata y oro. Esto aquí y esto aquí. Ahora, como veis, el alcance... O sea, para que lo comparéis, ¿vale? Esto es sin el alcance, ¿vale? Y esto es... Fijaos abajo a la derecha. Con las dos de alcance, ¿vale? Acaba de aumentar una barbaridad. Vale, y necesitamos dos de plata. Por favor, gracias. Dos de plata y dos de oro. Así usamos los materiales, porque la verdad es que lo tenemos todo bastante a reventar. Vale, aquí no, perdón. Aquí. Y hacemos las mejoras de velocidad de la sala de escáner para que sea más rápido todo. Esto por dejar algo hecho, básicamente. Tampoco es que lo necesitemos, pero por dejar algo hecho. Vale, vamos a comer. Ñam, ñam, ñam. Unos poquillos. Ahí está, unos pocos melomármoles. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a dejar el huevo aquí. Tenemos dos de agua, así que perfecto. Y antes de irnos, espérate, ¿dónde tengo aquí el constructor? ¿Dónde demonios me dejé yo el puto constructor, gente? Probablemente me lo dejara en allí, ¿vale? Pero vamos, no tengo ni puta idea. ¿Dónde me dejé el constructor, tío? ¿No está aquí? No. A lo mejor está aquí. No, tampoco está aquí. Qué cosa más rara. Vale, ¿qué necesito para hacer un constructor? Porque yo flipo en colores. Constructor, constructor. Un kit de cable, un chip de ordenador. Vale, lo puedo hacer ya mismo. Porque tengo aquí kit de cableado. Ahora hacemos un chip de ordenador que es con uno de oro. No tengo placas. Bueno, creo que son dos de oro, alambre de cobre y placas de esas. Vale, un momentito, voy a coger. ¿Me quedarán placas aquí? Sí, me queda una placa.
Que a ver, que hay más. Pero me queda una por aquí. Algo que quiero hacer también, porque lo quiero hacer básicamente, es voy a hacer ya el chip. ¿Era con uno o era con dos? Era con uno. Bueno, da igual. Ya tenemos el chip. Podemos hacer un constructor nuevecito. Tendré el otro por ahí, pero por no ir a por él, más que nada. Y es que lo que voy a hacer, ¿vale? Es lo siguiente. A ver. Ah, claro, pero tendría que hacer eso. Vale, vale. No, claro, no tenemos titanio. A ver, os voy a decir ya lo que quiero hacer. Quiero hacer un acuario, ¿vale? Porque no me voy de este maldito planeta sin hacer un maldito acuario. Vamos a poner a buscar esto y vamos a hacer un acuario, ¿vale? Dirás, Darwin, ¿por rellenar el vídeo? No, es que en verdad quiero realmente hacer un acuario porque es muy bonito. Es decir, ahora lo vais a ver porque realmente es precioso el tema de los acuarios en este juego. Voy a coger todo el metal que hay por aquí. Ay, madre mía, de verdad. Qué exageración. Hasta que termine. Vale, voy a coger por aquí hasta que tenga lleno el inventario. Como veis, ahora alcanza mucho más la sala de escáner y va mucho más rápido. De hecho, creo que ya lo tengo. No, no, me queda bastante todavía por conseguir. Aquí tenemos otro. Fijaos lo rápido que busca todo, ¿vale? Es decir, realmente las mejoras se notan. Vamos a coger otro más que me cabe. Y ya no me cabe nada más. Vale, perfecto. Pues vamos a volver a casa. Y, ay, madre mía, de verdad. ¡Guau! Y vamos a hacer eso que os... que quiero hacer, ¿vale? ¿Dónde lo vamos a hacer? Muy fácil, a continuación de la piscina lunar. Es decir, tampoco nos vamos a taladrar la cabeza. Así que vamos a hacer titanio. Titanio a toneladas. Titanio por aquí, porque necesitamos mucho. Y también necesitamos vidrio, por cierto, claro, obviamente. Así que lo voy a dejar ya todo preparadito para hacer el acuario y dejar los huevos, porque claro, vamos a dejar los huevos de alienígenas ahí, que poco a poco crecerán. Y cuando terminen de crecer, pues ya perfectamente. Ahí está, hemos hecho todo el titanio. Realmente no vamos a necesitar tanto titanio, ¿vale? Así que voy a guardar bastante. Bastante. Así yo creo que con un poco más tendremos. Voy a coger cuarzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, todo el cuarzo. Y voy a hacer vidrio porque realmente no sé cuánto vidrio tengo que hacer. De hecho, espérate, porque antes de ir a la desesperada mejor lo miro. El acuario. 5 de vidrio. Wow, pedazo. Pedazo vidrio, por favor. Hay que hacer una barbaridad de vidrio. Vale, pues de momento solo nos dará para un acuario. Normalmente hago 3 de 3 pisos, ¿vale? En la serie anterior, en la temporada 1, recuerdo haberlo hecho de 3 pisos. Eso es todo el metal recuperable que todavía nos queda por conseguir. Así que buscaré cuarzo. ¿Puedo buscar cuarzo? Sí, perfecto. Pues voy a poner a buscar cuarzo. Voy a construir lo que podemos construir, ¿vale? Porque quiero hacerlo 3 pisos. Y iré a buscar cuarzo. No sé cuánto llevamos de vídeo. Llevamos unos 37 minutos. A lo mejor no me da tiempo a ir al sitio ese que quiero ir, a la instalación de contención principal. En ese caso lo haremos en el capítulo que viene. Pero bueno, tampoco... con Subnautica realmente voy muy relajado porque en cualquier momento hemos terminado la serie, ¿vale? Es decir, me queda muy poquito. Vale, vamos a hacer otra aquí. Y para abajo, mejor, porque no quiero que sobresalga. Así que voy a hacer... uy, perdón. Voy a hacerlo para abajo y ya está. ¿De verdad me falta uno de maldito titanio? ¿En serio me lo estás diciendo? O sea, no es coña, ¿verdad? ¿En serio me falta uno de maldito titanio? A ver, que en realidad necesitamos 20 de cuarzo, por cierto, para lo otro. Porque ya teníamos 10. Es decir, tampoco es nada del otro mundo. Pero bueno. Vale, por aquí tenemos cuarzo. Bueno, aquí no. Un poco más para adentro. Aquí tenemos cuarzo. Pero fijaos la cantidad de cuarzo que hay, es decir... que no hay problema, que en cualquier momento venimos aquí. Y cuidado que nos da una hostia. Nos ha dado la hostia. Venimos aquí un momento y lo cogemos todo, ¿vale? Es decir, no, no me corre ninguna prisa. Vale, aquí, incluso aquí no lo he encontrado.
sé que va un poco a menos FPS porque es que tiene un montón de cosas puestas. Aquí tenemos otros dos. Vale, por ahí hay otros varios. Vale, por aquí podemos bajar. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro de esos, no. Vale, lo hemos evitado perfectamente. Aquí tenemos otros dos de cuarzo. Vale, a ver dónde queda más cuarzo. Ahí por ahí, ¿cuánto llevamos? Llevamos bastante, llevamos 5 y 5, 10, ya tenemos uno. Y nada, nos quedan 5 porque cojo este y ahora mismo nos quedan 5 de cuarzo. Nos quedan 4. Mira, aquí tenemos bastante. Nos quedan 3. Nos quedan 2. Nos queda 1. Y ya lo tenemos absolutamente todo el cuarzo que necesitamos. Ahí lo veis, ¿vale? Sin ningún problema, ala. Rápido y sencillo, madre mía, hay que apagar la sala escáner ya. Rápido y sencillo, me va a dar tiempo a terminar el acuario. Yo creo que lo vamos a dejar ahí, con el acuario, ¿vale? Ay, porque realmente quiero grabar cuanto antes Detroit Become Human. Y ya no solo eso, sino que todavía realmente me cuesta bastante hacer cualquier cosa de vídeo. Así que tampoco quiero que sean super mega largos. Vale, vamos a construir un acuario. Vale, para que veáis cómo es. Ah, hostia, pero necesitamos más cuarzo en realidad, porque necesitamos hacer una escotilla, gente. Vale, no sé cuánto. Y también esto requiere titanio. No sé cuánto es una escotilla, la verdad. Escotilla, es uno de cuarzo. Pues salgo y lo cojo, no os preocupéis. Voy a coger, no, plomo no. Voy a coger todo el titanio que queda. Bueno, casi todo. Vamos a construir vidrio. Que tenemos que hacer otros 10 de vidrio. 8, 7, 6. Voy a coger otro de cuarzo. Y así hacemos la escotilla. Porque claro, hay que entrar por algún lado al acuario. Para dejar los huevos, más que nada. Los míos no, ¿eh? Los de criaturas. Vale, ya tenemos todo el vidrio. Vale, solo voy a ir un momentito. Es decir, que voy a ir aquí mismo. Y aquí está este mismo. Ya está, a coger este cuarzo y se acabó. Porque no necesitamos nada más. Vamos a apagar la sala escáner para que esto vaya un poco más fluido. Aunque va muy fluido, ¿vale? Subnautica realmente está bastante optimizado. Pero fijaos la cantidad de recursos que hay. Aunque para acá no hay casi nada, ¿eh? Pero bueno, dejamos de escanear. Terminamos el acuario. Aquí lo tenéis. Hacemos una escalera por aquí, para abajo. Y hacemos una escalera para aquí, para arriba. Perfecto, subimos arriba. Este es el acuario por arriba, ¿vale? Lo podríamos ver así. De hecho, lo hago... Nada, lo voy a hacer de 3. Siempre lo he hecho de 3. Y considero que así los bichos tienen más espacio. Porque realmente pasar de nadar ahí afuera a nadar en un pequeño acuario es un poco denigrante, ¿no? Bueno, más que denigrante, un poco putada. Construimos el acuario, el último acuario que nos queda. ¿Cómo? ¿Me faltan dos de vidrio? ¿He contado mal? Tengo aquí cuarzo. Vale, he contado mal, gente. Soy muy tonto, ¿vale? Y he contado mal. No os preocupéis, ¿vale? Se busca más cuarzo. He contado mal. Esto en los juegos de supervivencia pasa. Es algo que pasa. Y es totalmente normal. De hecho, por cierto, voy a enseñar ya las baterías. ¿Dónde están para hacerlas? Aquí, ¿no? Supongo. Aquí lo tenemos. Célula de energía de iones y batería de iones. Realmente es muy fácil hacerlas. Y de hecho, podríamos hacerlas ya. De hecho, ¿sabéis qué? Las vamos a hacer ya también para terminar. Vale, tengo que coger 3 de cuarzo, vale. Aquí es donde nos quedamos pillados la otra vez. La verdad no me apetece volverme a quedar pillado ahí. No sé cuánto llevamos de vídeo, llevamos 13 minutos. No sé cuánto va a durar este capítulo, la verdad, pero es que ya me da bastante igual. Mientras que no dure más de 1 minuto 20, que eso espero, pues me es un minuto, perdón, 1 hora 20, me es suficiente, vale. Necesitamos 2 de cuarzo más. Vamos a venir aquí un momentito.
Que además aquí lo tiene. ¿Por aquí puedo entrar? Sí. Vale, ya ha explotado. Joder con los bichos, ¿eh? Ya tenemos los tres que nos hacían falta. Probablemente muchos os habréis dado cuenta y estaréis gritando a la pantalla: ¡Darwin, que te faltan tres! O ¡Darwin, que te faltan lo que sean! Posiblemente. Pero bueno, como esto no es un directo, no os puedo escuchar, lo siento, gente. Vale, voy a hacer dos de vidrio más. Vidrio por aquí. Y me falta titanio también, no creo, ¿no? No, titanio no. Y vidrio por acá, perfecto. Vamos a coger los huevos. Aquí tenemos uno. Uno de los huevos. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro. Mi intención sería conseguir bastantes criaturas, ¿vale? Vale, vamos a venir aquí. Y vamos a construir en este lado la escotilla. Aquí está. Construimos la escotilla. Y ahora terminamos de construir el acuario de alienígena por abajo. Ahora se modifica todo. Perfecto. Y entramos a la mitad. Aquí de hecho se pueden plantar cosas y tal. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Soltamos el huevo. Ahí se queda. ¿Veis que el huevo late? Ahí lo veis. Vale, pues está vivo, obviamente. Dejamos aquí otro. Y dejamos aquí el último. Son sin identificar. Realmente no los puedes escanear para saber de qué. Fijaos ese cómo se mueve, ¿eh? Para ver de qué. De cuál animal es. Pero bueno, no pasa nada. Y vamos a hacer finalmente las baterías de iones para todo nuestro armamento, ¿vale? Ah, por cierto, el cortador láser, ¿dónde lo tenemos también? Lo tendremos por el otro lado, ¿no? ¿Lo tenemos aquí el cortador láser? No. ¿Lo tenemos aquí el cortador láser? Tampoco, tócate las narices. Vale, necesitamos un cubo de iones, que voy a cogerlos todos los que hemos conseguido. Ah, claro, están en casa, soy muy listo yo también. Voy a coger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, con 7 valdrá. Y voy a coger un montón de oro. 2 y 2, 4 y 2, 6, 7. Porque es uno de oro por cada. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, pues solo podemos hacer 6. Porque me he gastado la maldita plata en 20 millones 200 de estos de cableado. Fijaos que aquí hay 2 y 2, 4 y 1, 5. Aquí hay 10 de plata. Lo que pasa es que no se puede craftear. En el Below Zero sí se puede, pero aquí no. Es lo que hay. Hacemos baterías de iones, no os preocupéis. Son 6 baterías de iones, te quiero decir, son bastantes. No tenemos tantos artefactos. Y las baterías normales no las vamos a dejar como reserva. Perfecto. Ahora, batería de iones. Veis que una batería normal tiene 100 de energía, una batería de iones tiene hasta 500, lo cual es una barbaridad. Ahí está. Las baterías convencionales, 1, 2, 3 y 4, las vamos a dejar aquí. Nos vamos a llevar 2 de iones de reserva. Y gente, con... No, de hecho vamos a comer. Con unos melomármoles vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que pese a que tenga la voz tan mal, ¿vale? Lo siento mucho. Os guste el episodio, ¿vale? Os gustará el capítulo. Y nada, no voy a enrollarme más. Dejad un like si os ha gustado. Un montón de visitas, gente. Compartidlo con todos vuestros amigos para que lo vean. Y nos vemos en lo que es posible el último episodio de Subnautica. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!